Hablemos del futuro de DC en el cine y la televisión. James Gunn por fin ha revelado algunos de los proyectos que están en desarrollo para el nuevo universo DC. Recordemos que después de la película de The Flash, este universo sufrirá un soft reboot. El primer capítulo de este universo tendrá por título Dioses y Monstruos, el cual iniciará con Creature Commandos, una serie animada. Después tendremos una serie spin-off de Amanda Waller, aún interpretada por Viola Davis, lo que deja la pregunta si The Suicide Squad y Peacemaker aún son canon. Después tendremos la introducción al nuevo Superman con la cinta Superman Legacy, la cual se estrenará el 11 de julio del 2025 y de la cual aún no hay un actor confirmado. Asimismo, se anunció The Authority, la cual será una película sobre este grupo de héroes. Y regresando a la trinidad de DC, tendremos la cinta The Brave and the Bold, donde se nos presentará el nuevo Batman, el cual tendrá a Damian Wayne como Robin, siendo esta la primera vez que tendremos a la bolita de odio en live action. Y quizás se pregunten, ¿y Pattinson? Bueno, James Gunn también mencionó que el Batman de Matt Reeves y el Joker de Todd Phillips seguirán como Elseworlds, cada uno en su propio universo, lo cual es genial, pero sí va a ser un poco raro tener dos Batman y posiblemente dos Jokers en el cine. Volviendo con las series, se confirmó una serie de Booster Gold, así como una serie a la Game of Thrones sobre las Amazonas y la serie de los Lanterns, donde tendremos a Hal Jordan y a Jon Stewart como protagonistas y que tendrán un estilo similar a True Detective, según las mismas palabras del propio Gunn. Además, también tendremos película de Swamp Thing, la cual será una cinta de terror. Por último, también se confirmó la película de Supergirl, Woman of Tomorrow, que estará inspirada en los cómics del mismo nombre creados por Tom King. Algo muy importante es que James Gunn mencionó que este universo será muy diferente al de Marvel. Aquí nos van a presentar un mundo en el que los supers han existido a través de los años. Esto deja carta abierta para que nos puedan contar historias situadas en distintas épocas. Y creo que esta es la razón por la que de entrada tendremos proyectos de grupos de héroes pocos conocidos. Y bueno, ¿pero qué pasa con Shazam 2, Aquaman 2, The Flash y Blue Beetle? Pues se da a entender que forman parte del canon, pero lo más probable es que lo digan para que no fracasen en taquilla. Y una vez que se terminen de estrenar todas, nos dirán que siempre sí son canon, pero en otro universo. En estos momentos DC está jugándosela tratando de atraer a los fans, los cuales, pues digamos que todo esto nos recuerda a un viejo Vietnam en el que ya se nos habían confirmado diferentes proyectos que a la mera hora nunca llegaron. Pero como siempre, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué proyecto te emociona más? No te olvides comentarlo.